harsh sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. I've had my shouts and kicks in my bed, but I've come through. And I need to go home. ¡Cabezazo! ¡Marcado! No era Ríos, era Pince, de este lado. José Enrique García. Y no hay fuera de lugar. Atención otra vez, Mendoza. ¡Mendoza! ¡Gol! Y arranca José Enrique García. Va a entrar solo, solo, solo. Define José. ¡Gol! ¡Gol que vale la primera división! Bueno, un placer tener acá en Amigos de Fútbol a José Enrique García. Pepe, muy contento de tenerte acá, de charlar de fútbol, de poder compartir después de tantos años. Nos tocó jugar en el San Luis, pero fuiste de esos número 10 que realmente me encantó compartir el medio campo. Y creo que fuiste por mi momento donde nos conocimos, esos 10 que me dejaron enseñanzas y que perduraron después a lo largo de mi carrera. Cuando yo estuve contigo, debo decir que pude levantar la primera copa gracias a ti en gran parte. Eras nuestro capitán, eras prácticamente la figura del equipo, lo tengo que reconocer. Muy pocas veces reconozco estas cosas porque la gente que después jugó conmigo sabe que siempre fui de los figuras, de los que era importante en todos los equipos que pasé, pero tú has sido uno de esos que me marcó, no solo dentro del campo, sino fuera del campo, porque me acogiste en San Luis, en México, donde pudimos salir campeón, donde tu familia me acogió a mí, a mi familia, a mi esposa, no tenía hijos en ese momento, hijas. Y bienvenido, Pepe, gracias por estar acá y poder hablar un poco de fútbol, que es lo que nos une y lo que nos hace compartir esta pasión, esta amistad, que después le pasó por encima al fútbol y siguió a lo largo de los años. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Todavía un gusto, la verdad que un gusto volver a estar en comunicación contigo y la verdad, digo, me hace retroceder el tiempo y bueno, y recordar nuestro tiempo futbolístico en México, en San Luis Potosí, donde, como vos decís, logramos el ascenso después de tantos años. Y bueno, y fuimos pieza importante de un logro que hasta el día de hoy la gente de
que San Luis lo recuerda y bueno, y como decís vos, haberte acogido tanto a ti como a Allen y bien llegaron, digo, para nosotros, más que nada, lo mismo me hicieron amigos cuando llegué al fútbol mexicano, siempre los extranjeros te abren las puertas y bueno, lo mínimo que quedaba de parte mía y de mi familia era darle la bienvenida, ya que ustedes eran jóvenes en ese momento y bueno, hicimos una linda amistad y como decís vos, hasta el día de hoy perdura y esperemos que por muchos años más. Sí, Pepe, quería hablar porque de San Luis tenemos demasiadas anécdotas dentro del campo, fuera del campo, pero quería empezar y hablar porque eres de esos uruguayos, el típico uruguayo, con una personalidad muy característica, que cuando entrabas a la cancha eras un tipo ganador indiscutiblemente. Creo que siempre me llevé muy bien con los uruguayos. Después tú fuiste el primero con Andrés Silva, que también compartía con nosotros. Pero realmente ustedes dos me impresionaron, porque yo era un joven que venía de Venezuela, venía haciendo cosas importantes, pero ustedes fueron unos ejemplos y uruguayos además que entraban a la cancha y ya entrando ya ponías la sintonía de lo que tenía que ser todo el equipo, un equipo serio, un equipo que tenía que ser ganador, y eso lo sacaste, yo sé, quiero que me cuentes porque viniste de Nacional de Uruguay, eso lo sacaste de Nacional, era algo tuyo, cuéntame un poco del inicio hasta después cuando ya te vas a México, pero ¿qué tienen ustedes, un país tan pequeño, pero campeones del mundo, sacan grandísimos jugadores en los mejores equipos del mundo, y tú siendo un 10 de Nacional e irte a México, que marcaste una historia en México muy importante, ¿cómo cultivaste ese carácter? Ah, Ricardo, vos ya sabés cómo somos los uruguayos, ¿no? La verdad que somos un país muy chiquito, no, pues pasamos apenas los 3 millones de habitantes. Aquí, la verdad, en lo futbolístico, en lo económico, no te da para, si vos querés vivir del fútbol, la verdad, no te da para vivir. Entonces, cuando te dan la oportunidad de ir al extranjero y demostrarlo, digo, uno da el extra, ¿no? Y los uruguayos en todos lados somos bien recibidos, ¿no? Por nuestra, como dicen, por nuestra garra charrúa. Y bueno, eso es lo que nos ha sacado a todo adelante. Y bueno, y lo mío no es la excepción. Digo, no. Estoy en un puesto que por ahí no soy un guerrero, porque un número 10 que es guerrero son muy pocos. Pero cuando ya entra a rodar la pelota, nos olvidamos de eso y sacamos el carácter, sacamos el orgullo, el amor propio, la vergüenza, todo. Y bueno, y nos transformamos. Y bueno. No soy ni el primero ni el último uruguayo que va a hacer eso porque lo traemos en la sangre, ¿no? Yo soy de, como te dije, de un pueblo a 500 kilómetros de Montevideo, mi ciudad se llama Salto, para que tenga referencia, de aquí salieron Luis Suárez y Eddie Cavani. Entonces digo, somos un país 100% futbolero. Y los uruguayos que salen a todas partes del mundo siempre dejan bien plantada la bandera de nuestro país, de nuestro fútbol, y bueno, y eso yo creo que el amor propio y las ganas y la vergüenza es lo que nos ha sacado adelante al fútbol uruguayo. Sí, eso fue algo que se notaba y que siempre se ha notado. ¿Qué recuerdo tienes en esa etapa de Nacional antes de irte a México, Pepe? Un momento que tú hayas dicho... que todavía lo mantengas en tu recuerdo y que te haya marcado vistiendo la camiseta de Nacional. Mira, Ricardo, yo me inicié aquí en mi ciudad en el Colegio de los Padres Salesianos. Yo estudiaba, hice mis primeros pasos estudiando en el colegio. Ahí jugábamos al baby fútbol. Cuando terminó mi etapa de primaria, que ya tuve que pasar a secundaria, ya salí del colegio y bueno. Y me enrolé en el equipo del barrio, en el equipo que soy hincha de acá de Salto, que se llama Dublín Central. Un equipo familiar, porque tanto mis tíos, mis padres han pasado por ello anteriormente. Y ahí jugué creo que fueron 3 o 4 años, hasta que me llegó la oportunidad de emigrar a la capital.
cuando me llegó la oportunidad de que me iban a buscar de Nacional, no lo dudé, porque yo soy hincha de chiquito, hincha de Nacional. Mi sueño era jugar en Nacional, después jugar con la selección uruguaya. Gracias a Dios pude cumplir los dos sueños. Llegué a Nacional en el 88, jugué hasta el año 93, y bueno, y en el año 92, al mando de Luis Cubilla, tuve la oportunidad de ser seleccionado en la selección mayor. ¿Cómo es ese paso de llegar a la selección mayor? Para mí, que también representé tantos años mi país, es lo más grande que hay, es lo que te marca más. ¿Cómo lo sentiste tú desde tu punto de vista y aparte representando la Celeste, que bueno, una de las mejores selecciones históricas del fútbol mundial? Cuando recibí el llamado del Club Nacional para decirme que se habían comunicado de la AUF para que me presentaran, en ese tiempo no estaba todavía el Complejo Celeste, sino todavía está el Estadio Charrúa, donde la selección concentraba, donde la selección entrenaba. Y bueno, imaginá lo que se me pasó por la cabeza cuando recibí ese llamado. A los 4 días, no me voy a olvidar nunca, un 25 de noviembre del año 92, estaba debutando con la Celeste en Brasil, en un partido amistoso, y ganamos ese partido 2-1, y bueno, fue mi debut, un 25 de noviembre del año 92, te podrás imaginar que no se me va a olvidar nunca más. Ahí estaba Francescoli contigo, Fonseca, el Rubén Paz, ¿quiénes estaban? No, en ese momento, Ricardo, no sé si vos te acordás, estaba el problema que tenía Luis Cubilla con los repatriados. Luis Cubilla tenía problema con Francescoli, con todo lo que estaba en Italia, con Fonseca, con el Pepe Herrera. Había un lío tanto de él, no era tanto con los repatriados, sino el lío lo traía Luis Cubilla con Paco Casal, que en ese momento manejaba a todo lo que estaba en Europa y no estaban en todas esas figuras, sino que eran con algunos jugadores del fútbol uruguayo y con otros que estaban jugando en Europa, pero que no tenían el nombre de lo que tenían todos esos jugadores. Pero ya de por sí, de recibir un llamado a la selección y ya ponerte la ropa de entrenamiento y a los días ponerte la celeste oficial, digo, es algo que lo soñé y bueno, y por suerte, gracias a Dios, lo pude cumplir. Pepe, pasas por el fútbol uruguayo, para mí el equipo más grande con Peñarol, pero bueno, tengo que decirte que Nacional grande, el más grande Nacional, después viene Peñarol. No confundamos. Sí, con el más grande Nacional, jugaste con el más grande Nacional, después Peñarol. Yo también lo siento así. y llegas a un fútbol tal vez que se adaptaba mucho a tu estilo de juego por ser número 10, que es México, y marcaste una carrera importante. Creo que llegas al Necaxa, pasas por Irapuato, y después llegas al San Luis, si es que estoy bien. Y ahí es donde compartimos nosotros, pero sé que ganaste muchos torneos en México, marcaste una etapa, y cuando yo ya soy compañero tuyo, tú ya te faltaban menos años, todavía jugaste varios años más, pero ya estabas en una etapa de mucha experiencia. Pero en tu etapa esa en México, que fue tan larga, ¿qué me cuentas de esa etapa en Necaxa, en Irapuato, y de la diferencia de fútbol, las canchas en México, la organización? Mira, Ricardo, antes de yo llegar al fútbol mexicano, pasé por el fútbol argentino. Pasé al Mandiyú de Corrientes. Un equipo chico, un equipo humilde, que está a 1000 kilómetros al norte de Buenos Aires, rumbo a Paraguay. Tuve un amigo que jugó ahí, Pepe, Posuto, jugó en Mandiyú, pero no sé si el mismo año que tú, pero sí. No, en el año que yo estaba éramos 5 uruguayos y 4 paraguayos. En aquel tiempo todavía no estaba el cupo de extranjeros. Fue en la temporada 93-94. Una experiencia muy linda, la verdad, haber pasado por el fútbol argentino, por cómo lo viven más o menos como lo vivimos nosotros los uruguayos el fútbol, pero ahí encontrás todos los fines de semana cualquier estadio lleno, que es muy diferente al fútbol uruguayo, que la verdad no hay mucha gente.
y fue una experiencia bonita de estar un año en el fútbol argentino. Y después sí pasé de ahí de Mandillú de Corrientes, me venden al Atlante de México. Ahí estás en el Atlante, vas a Irapuato, creo que también quedas campeón en Irapuato, grandes temporadas, compartiste también con grandes jugadores de Argentina y creo que también uruguayos, y creo que te hiciste un nombre muy, muy, muy importante en el fútbol mexicano. Sí, mirá, Ricardo, yo llegué al fútbol mexicano de la mano de para mí el mejor entrenador que tuve, que es el argentino Ricardo Antonio La Volpe. Dirigió la selección mexicana, dirigió muchos equipos en México, dirigió en Boca, y me encontré, la verdad, con un plantel que venía de hacer un año atrás de haber salido campeón en el fútbol mexicano. Y para mí, haber llegado al fútbol mexicano fue muy importante en todo sentido, no tanto en lo económico, en lo deportivo, pero me encontré con muchas figuras, y una de las figuras que hasta el día de hoy mantengo un respeto muy grande por él es Hugo Sánchez. La verdad, tuve la suerte de aprender mucho con él, porque la verdad, no solo como compañero, sino como deportista, aprendí mucho de él. Una de las cosas que puedo decir, que tuve el orgullo de haber jugado de compañero y casi siempre concentrado los fines de semana con él. ¿Cómo era para ti como número 10 habilitar a Hugo Sánchez, pichichi del fútbol español, y sus movimientos cómo eran? ¿Te hacían fácil los pases? Tú en el medio campo eras un tipo muy pasador. Yo después, más adelante, hablo cuando jugamos juntos, pero ¿cómo fue esa etapa con Hugo Sánchez? Ah, digo, aprendí muchísimo, ¿no? De todo sentido, tanto a nivel personal como a nivel de entrenamiento. Era una persona que te llegaba una hora antes, se iba una hora después. Hice una muy buena amistad, quedábamos siempre conversando, siempre pateando, me marcaba movimiento, me decía cómo él jugaba. Y la verdad se me hizo fácil, porque era una persona que estaba siempre adelantado en la jugada, ¿no? Él ya sabía que cuando yo levantaba la cabeza, ya él ya me estaba marcando el pase. Y a uno que le gustaba estar con la pelota, que vos te encontraras con un jugador así, te simplificaba todo. Sí, es lo que tienen los grandes jugadores, que te hacen el fútbol fácil y te hacen más fácil, y tú te ves mejor como jugador cuando tienes jugadores al lado que te entienden el juego. Y si el técnico además cree en esa idea, es cuando hablamos de un fútbol diferente, de ese fútbol que a veces es difícil encontrarlo en los equipos, pero cuando lo encuentras, lo disfrutas mucho, y más como número 10. Pepe, ¿te costó como número 10, siendo uruguayo en México, con algunos técnicos que hay muchos que son muy defensivos, que tal vez no le dan tanta importancia al número 10, o eso no lo viviste tanto? ¿Pelear contra técnicos que tal vez no le dan tanta importancia a esa posición de ese jugador libre, ese jugador conector, ese jugador que hace la diferencia por el medio, y a veces tienden a ser más estructurados y ponen a los jugadores por la raya, y tal vez no confían tanto en tener un jugador como 10, porque tal vez sienten que no le brinda confianza defensiva al entrenador? No, Ricardo, a mí la verdad me costó. Bueno, a ti también te ha pasado lo mismo, de ir al nivel del mar a jugar en la Ciudad de México. Tú sabes que no es fácil. Ahí me costó mucho adaptarme a la altura de la Ciudad de México. Los primeros 2 o 3 meses lo sufría mucho, porque me faltaba cuando hacía un pique y me costaba 3 o 4 veces de lo normal recuperarme. Pero a medida que iba pasando los días y la semana, me fui adaptando, y bueno, y después sí, no, te encontrás con diferentes técnicos, uno que piensa más en el arco contrario, otro que piensa más en el arco de él para defenderlo. Pero me encontré yo de entrada con Ricardo, un entrenador que le gustaba siempre más pensar en el arco contrario que en el arco de uno. Y se me hizo fácil, pero también, digo, tenía la obligación, cosa que no lo tenía tanto nacional como en el fútbol argentino, del retroceso, de regresar.
y a eso si le suma un poco la altura me costó, pero a nivel que le fui agarrando la mano se me hizo mucho más fácil la forma de jugar. Sí, creo que eso es lo importante cuando uno tiene el respaldo del entrenador y las cosas se te empiezan a dar y te vas adaptando a ese fútbol. Quiero hablar San Luis. Llego a San Luis y Pepe, tengo que decirte, yo tuve una carrera también de 18 años y en todos los años que estuve en mi carrera, nunca tuve un equipo tan... Era un grupo fantástico porque fuera del campo la rompíamos. Yo creo que en esa ciudad nos recordaban no solo por quedar campeones, sino porque era un equipo tan unido que todos salíamos juntos, hacíamos esos asados y había una conexión. A veces los gerentes, los técnicos se preocupan mucho porque a veces los grupos son un poco revoltosos. Yo creo que ese fue el grupo que más unión me demostró. Y el otro grupo que tuve parecido, Pepe, fue en América de Cali. Y también quedamos primeros en Colombia y era un grupo que lo tuve como 3 años después, en el 2005, 2004. Pero me acordaba San Luis, porque fuera del campo y dentro del campo éramos hermanos, luchábamos por todos, nos respaldábamos. A veces se peleaba, pero se disfrutaba junto y cuántas anécdotas. Tengo que decir que los 2 goles que hice en San Luis, tú me diste los pase gol. Yo no sé si te acuerdas uno en el Estadio Un Plan. Entré en el segundo tiempo y creo que la primera pelota que entro me metes un pase que me dejaste solo con el arquero y yo definí, pero creo que fue un placer haber jugado contigo, Marcelo de Faria, Andrés Silva, Santiago Santibáñez, bueno, un equipazo teníamos, Moctezuma Cerrato y todos los chicos que muchos después llegaron al América también y que triunfaron en América, como Rojas, el lateral. Y bueno, a mí también fue un año un poco complicado, porque cuando iba agarrando ritmo con ustedes, me llamaba América, tenía que ir y venir, porque estaba en esa dualidad que creo que me perjudicó un poco de ir y venir, pero que fue un año espectacular, y que sobre todo en las finales, cuando nos concentran, estamos un mes y medio, disfrutamos mucho. Ese equipo quedó campeón de la apertura, subcampeón campeón de la apertura, y después ganamos todo y ascendimos en el campeonato final, donde tú fuiste figura. ¿Qué me cuentas de ese grupo? ¿Qué te acuerdas? Que seguro todos los compañeros nos van a estar escuchando. No, es como decís vos, Ricardo. A veces los equipos, los directivos, tratan de traer figuras para lograr los objetivos. Porque cuando uno inicia un torneo, siempre el objetivo, no creo que uno inicie un torneo pensando en irse al descenso. Todo equipo humilde o equipo grande siempre inicia con la ilusión de lograr el premio mayor, que el ascenso, o si estás en primera división, un campeonato. Y sin embargo, San Luis no éramos un equipo de nombres, sino éramos equipo de la palabra de hombre, pero éramos la mayoría, había pocos hombres así de edad. La mayoría eran todos chicos jóvenes que venían de las fuerzas básicas de la América. Y es como decís vos, se formó un grupo lindo. Por ahí no éramos todos amigos, pero nos llevábamos todo bien. Y a la larga dio su fruto, ¿no? Como decís vos, el primer torneo perdimos la final, seguimos luchando. El segundo torneo salimos campeón. Tuvimos la oportunidad de jugar de vuelta con Veracruz, que fue el que nos ganó el primer torneo, y bueno, ahí le ganamos la final para ascender a la primera edición. Pero digo, la verdad éramos, como decís vos, éramos una familia. Vos te acordás que todos los días de la semana teníamos asado en el estadio o en la casa de algún jugador y nos juntábamos todos. Después la familia, las novias, las esposas, los hijos, siempre convivíamos todos. Y cuando vos lográs comulgar todo eso, a la larga los resultados se logran, y bueno, se dio después también, creo que fueron 15 años que San Luis venía luchando para regresar a la máxima categoría del fútbol mexicano, y bueno, y un grupo de jugadores con mucha humildad, con mucho hambre de lograr cosas, logró el objetivo, y como te dije anteriormente, hasta el día de hoy la gente nos recuerda, y bueno, y la verdad uno agradecido de que Dios nos haya puesto en ese lugar y que seamos partícipes de algo tan lindo que hasta el día de hoy la gente se acuerda.
Sí, creo que fue un año redondo para nosotros, donde todo se nos fue dando. No fue fácil porque durante el torneo tuvimos algunos altibajos, pero nos metemos, creo que de séptimo, o no fue que estábamos en los primeros lugares, pero a partir de las finales, de los playoffs, el equipo fue imparable hasta el final, que salimos campeones. Y qué gran celebración esa. Yo me acuerdo cuando llego a San Luis, una de las anécdotas, estamos en un, creo que habíamos ido a Chiapas a jugar un partido, y en la cena, bueno, yo era el nuevo tal, y me ponen chile en la cuchara del postre. Y comemos y todo picante, y yo ya sudando, me dolía la cabeza del picante. Y yo digo, tráiganme el helado. Y todos esperando, ya me habían puesto el chile en la cucharita del helado. Y cuando pruebo el helado, todos se mueren de la risa. Y yo digo, esta mierda, hasta el helado es picante, decía yo. Y ustedes riéndose. Fue una muy buena. Y bueno, después hubo peores. Yo creo que nosotros también fuimos muy competitivos, Pepe. Peleábamos mucho, porque me acuerdo en el tenis también, siempre te intentaba ganar, llegábamos a la final y nos peleábamos. Yo no sé si te acuerdas en el hotel cuando estábamos en las finales que hacíamos tenis fútbol, creo que te gané un par de veces, tú te picaste, pero no. Seguramente me vas a decir que no. Sí, cómo nomás. Bueno, ese bautismo del chile también me lo hicieron a mí, Ricardo. Me lo hicieron a mí llegando a México en un vaso también. Y bueno, y cuando... Al ratito que vos te hace efecto eso, parece que te va a explotar la boca, la cara, todo, pues te sentí como un fuego. Y bueno, esa fue la bienvenida que te dimos. Y bueno, pero lo bueno de todo eso fue que vos te acoplaste rápido a lo que era el equipo, tanto en lo futbolístico, digo, tampoco nadie va a dudar de tu capacidad futbolística. Y después también te acoplaste lo más importante, que era el grupo, que sabía cómo eran, que aparte vos eras joven también. Y cuando un extranjero llega, a veces no, los grupos no lo reciben de la mejor forma, y yo creo que al haber llegado ahí y encontrarte con un grupo así, se te hace todo más fácil. Y bueno, y quedó demostrado después de que también fuiste una pieza importante en todo el esquema del equipo. Sí, creo que no era fácil porque venezolanos no salían en esa época, y Venezuela no es lo que es la Venezuela hoy, que ya es una Venezuela distinta. Siempre, habían pocos venezolanos o ninguno en ese momento. Creo que Juan Arango era el que estaba en Monterrey, pero estaba también de a poco empezando, y no es fácil llegar como venezolano. Y creo que, bueno, el respeto uno se lo ganó por la pelota más que todo. Y creo, tengo otra anécdota. ¿Cómo lo veías tú como uruguayo venezolano? Traen un venezolano. Al principio, digo, antes de verme en la cancha, no era un impacto fuerte, porque en Venezuela en esa época era muy difícil salir. Y sí, Ricardo, digo, estamos hablando del año 2002. Creo que fue 2001, 2002, digo, es como decir, vos, no había mucho venezolano. Pero digo, si te habían dado la oportunidad de llegar a fútbol mexicano, no llegaba solamente por el hecho de ser venezolano, sino por el hecho de que algo traías. Entonces digo, pero ni bien llegaste y ni bien te conocimos, nos dimos cuenta de que iba a ser una pieza muy importante. Tú sabes que al extranjero le exigen el doble, ¿no? En todos lados. Porque venís a suplir una plaza, en este caso de un mexicano. Entonces digo, a veces cuando nosotros llegamos como extranjeros a jugar, digo, también llevamos una mochila encima, porque venimos a demostrar por qué nos traen. Entonces digo, y la verdad, digo, enseguida te vimos que traías. Y bueno, y lo, como te dije recientemente, te acoplaste en todo, tanto en lo futbolístico, porque a veces la personalidad de uno también ayuda mucho, ¿no? Y que tú llegaras con esa humildad, que hasta el día de hoy la tienes, dijo, eso ayudó bastante a que el grupo te... Porque a veces en este caso el mexicano, cuando llega un extranjero, digo mexicano porque da el caso, pero cuando llegas un extranjero a cualquier país, digo, te miran como desconfiando, por lo mismo de que venís a ocupar una plaza de mexicano, pero
pero después vos viste que lo que era el grupo, que te recibió bien, y ya sabiendo tus cualidades futbolísticas, simplificó todo para que lográramos todos juntos el objetivo. Pepe, me acuerdo en esas finales, una de las noches, porque la gente tiene que entender que en México uno se concentra prácticamente un mes y medio corrido, porque son partidos domingo, miércoles, domingo, y te encierran, estás lejos de tu familia, hay muchas horas donde el jugador tiene que hacer algo. Y una de esas noches, yo no sé si te acuerdas esta anécdota, estoy durmiendo yo con el Flaco Macías en mi habitación, y me llegan como a las 11:30 de la noche, no sé si era Marcelo, eran varios, eran como 5, y me metieron un extintor por debajo de la puerta, y me llenaron de extintor la puerta. Yo estaba en interiores, salgo, y los veo que se meten como al final del pasillo, y dejaron el extintor. Yo en interiores, nada, sin camisa, nada. Agarré el extintor caliente, me fui, les vacié el extintor también en la habitación, y el extintor no lo pude apagar y quedó en el pasillo dando vueltas así. Me voy corriendo a la habitación y bueno, ahí yo no sé cómo dormimos el Flaco y yo, porque estaba todo lleno. Al otro día en la mañana, yo siempre desayunaba contigo y con Andrés. Y estamos desayunando y tú me dices, Luna, no te vas a meter en el partido. Y yo te digo, ¿por qué? No, lo que hiciste ayer con el extintor y eso. ¿Cómo así? Si me lo metieron a mí. No, sí, ya Luna me dijo que no jugaba. Y me estaba jodiendo y yo me paro y me voy donde Luna, a la mesa de Luna. Y le digo, profe, quiero hablar con usted. Yo lo de ayer del extintor no fui yo, tal, que cómo es esa cosa que no voy a jugar más y tal. Y Luna me mira así como diciendo, pero ¿qué me estás diciendo, Ricky, Ricardo, tal? No entiendo. Y volteo y tú muerto de la risa, era mentira, me estaba jodiendo. Y yo encaré a Luna. No sé si te acuerdas de esa. Sí, me acuerdo de esa anécdota, sí. Hace como 3 años que hicimos el partido de los 15 años del ascenso, que tú no pudiste ir. No pude ir porque yo estaba arreglando mi visa aquí en Estados Unidos, no podía salir. Pero ¿qué comentaron? Y de tantas anécdotas que empezamos a contar, tuvimos como 3 días ahí todos juntos. Te podrás imaginar lo que fue, ¿no? Y volví, empezaron a contar anécdotas, y ahora, como me decís, salió la anécdota esa del extinguidor este, que fue un desastre lo que pasó. Y bueno, pero como decís vos, eso fue lo que nos llevó también a que todo se nos simplificara después en la cancha de la. Éramos un desmadre, pero cuando entraba a rodar la pelota, nos poníamos todo el overol de obrero y metíamos para adelante, y no hay reproche ninguno en ese sentido. Sí, después quedamos campeones, una gran celebración. Me acuerdo la gente de San Luis, muy alegre, y tanto fue nuestra amistad que nos fuimos juntos de vacaciones. Estuvimos en Acapulco. ¿Te acordás? Y bueno, nos vamos Andrés Silva, la familia, tu familia, mi familia. Y nos vamos a Acapulco una semana, nos fuimos manejando y compartimos una semana ya, pero eso es bueno comentarlo porque a veces las uniones de los jugadores no solo quedan en la cancha, sino que después teníamos creo que un mes libre y tomamos una semana para irnos juntos a Acapulco, las 3 familias, alquilamos una casa, creo que nos las prestó una amiga tuya, amiga de Luis Miguel, creo, y llegamos ahí. Y qué buenas vacaciones, todavía me acuerdo. Y creo que me mandaste una foto de una pesca que hicimos. No sé si te acuerdas lo que pasó, pero cómo nos reímos. Sí, cómo no. Te mandé hace como 3 días. Estaba justo acá con Richita y la novia de él. Empezamos a sacar fotos y en esa foto apareció esa y te la mandé. La verdad que nos fuimos de... rentamos un barquito ahí, nos fuimos de pesca, que nos agarró aquella tormenta adentro, que el barco estaba más en el aire que en el agua, y nosotros desesperados, estábamos más blancos que un papel, estábamos. Pasamos todo el día vomitando, ¿te acordás? Sí, cuando alquilamos era como un yate, un pequeño yate, y nos vamos, y veíamos los delfines al lado, no sé si te acuerdas, nosotros, qué bonito este paseo, vamos a pescar marlin. Cuando salimos, ¿te acordás que yo no me acuerdo si no habían citado a las 6 de la mañana en el puerto de Acapulco?
Y cuando salimos, que íbamos mal adentro, estaba, empezó a salir el sol, todo lindo, y cuando quisimos acordar cerca al mediodía, se empezó a oscurecer, a rayo para acá, rayo para allá, y al rato, ¿te acordás que empezó el barquito? Ya no era un barco, era un botecito de papel, se movía para todos lados, desesperado nosotros. Pudimos pescar el marlin, que era inmenso, después nos lo comimos, pasamos como 3 días comiéndonos el marlin, pero... Me acuerdo que los futbolistas, Andrés, tú y yo, quedamos acostados, vomitando y acostados, y después llegamos con el marlin, pescamos, pero la pasamos bien y mal al final. Estaba tu papá también con nosotros. Sí, sí, en ese momento habían ido tanto mi papá como mi mamá a ver la final, y bueno, y aprovechamos, después nos fuimos para ahí, fueron con nosotros, y bueno, mi papá también disfrutó algo que nunca se pensó que podía disfrutar de Acapulco, y bueno, es una de las tantas alegrías que uno le puede dar a los viejos, y bueno, pero la verdad, eso fue una experiencia y bonita de como decís vos, no solo dentro de la cancha, sino afuera, hicimos una gran familia, tanto con las novias, con las mujeres, con los hijos, y después de disfrutar Acapulco todos esos días ahí, bueno, la verdad que uno hasta el día de hoy lo recuerda. Pepe, después, tu carrera ya al final, ¿qué te deja la carrera? Porque después pasas a ser entrenador y ya llegas a otra etapa, pero bueno, tú después quedas en San Luis, juegas unos años más, después creo que vas a Correcaminos, no sé si estoy seguro, y después creo que ya termina tu carrera. ¿Cómo viviste esos últimos años? ¿Cómo es vivir esos últimos años allá? Sí, bueno, yo después que salimos campeón, creo que vos te fuiste, no me acuerdo a dónde, yo seguí en San Luis. Después, desgraciadamente, a los 2 años el equipo desciende. Yo me voy a Ciudad Victoria a jugar en Correcamino. Jugué 6 meses, tenía contrato por 1 año, pero en diciembre del 2004 decidí hasta aquí llegué en lo futbolístico, y bueno, me regresé de vuelta a San Luis, y bueno, y empezó mi etapa como entrenador, ya que Eduardo seguía como presidente del club, y bueno, me dio la oportunidad de empezar a dirigir la reserva del club, y bueno, después seguí en Pachuca, donde también yo logré el ascenso, me llamaron para trabajar en Fuerzas Básicas, después tuve en Irapuato, otro equipo también donde también ascendí a Primera División, también dirigiendo el equipo de Segunda División. Después lo último mío fue en el 2011 en Nuevo Laredo, en la frontera ahí en Texas con Bravo Nuevo Laredo. Y después ya me regresé en el 2012, me regresé a Uruguay, y hasta aquí estamos. Pepe, una gran carrera, una carrera que se pasa rápido en una charla, pero cuántos aprendizajes, cuántas cosas vividas. Y te deja muchos valores, los valores del sacrificio, de la disciplina, de siempre tener esa fuerza mental para sobreponerte no solo a los momentos difíciles, sino también a los momentos de éxito donde uno no se puede dormir en los laureles y creer que es más. Eso seguramente se lo has aportado a tus jugadores. Y la verdad es un placer verte, ver que estás bien. Muchos saludos a la familia. ¿Qué mensaje le puedes dejar a la gente, sobre todo de San Luis, que seguramente nos va a ver y que te ve desde Uruguay y tienes esta posibilidad de mandarles un mensaje desde acá, un tipo histórico de ese club que por lo menos a mí me llenó mucho, me tocó mucho? Después pude jugar en Europa con la selección mucho tiempo, pero tipos como tú, difíciles, para poder volver a conseguir en un equipo tan ganador y tan competitivo como lo fuiste tú. No, digo, Ricardo, la verdad, digo, que pude lograr, la verdad, digo, estoy agradecido a la vida, digo, porque mi sueño, como te dije anteriormente, era llegar a ser jugador profesional, lo logré, y bueno, me quedó como en el debe la oportunidad de ir a jugar en el fútbol europeo. En mi paso por Nacional tuve 2 o 3 oportunidades y por una cosa u otra nunca se pudo lograr. Pero igual estoy agradecido por lo que me dio el fútbol, por lo que yo le di al fútbol, porque también, digo,
tú sabes lo sacrificado que a veces la gente piensa que es fácil para un jugador de fútbol, pero uno no ve el sacrificio que hace uno en lo familiar, que se pierde a veces eventos importantes a nivel familiar, a nivel de amigos, que los amigos a veces saben a divertirse y uno que piensa o que quiere lograr llegar a ser profesional ya empieza a cuidarse, ¿no? A no salir, a no tomar. Hoy hay muchas cosas extradeportivas que por ahí influyen, pero uno no, la gente no ve a veces el sacrificio que hace un jugador de fútbol para llegar. Y yo me fui muy, muy chico al lado de mi familia, yo me fui con 19 años a la capital, Ana se fue con 18, nos separamos rápido de nuestro papá. Nuestros hijos disfrutaron muy poco cuando regresaron de Uruguay a los abuelos. Extrañaban a los primos, extrañaban a los tíos. Entonces, estas cosas a veces la gente no ve. Pero eso es todo lo que un jugador de fútbol se pierde en su vida. Es un sacrificio que te lo recompensa de otra forma, pero digo, yo estoy agradecido con lo que el fútbol me dio, con lo que yo le di al fútbol. Entonces digo, llega un momento que tenés que dar un paso al costado porque viene la nueva generación empujando. Pero digo, estoy agradecido por todo lo que pude lograr y agradecer al Nacional, al fútbol argentino, a los dos equipos, tanto al Manillú como al Deportivo Español y a los equipos del fútbol mexicano, Necaxa, Atlante, Irapuato, San Luis, Correcamino, Atlético Hidalgo, Necaxa, un paso que estuve por América también jugando la Copa Libertadores. Y entonces digo, uno está eternamente agradecido. Y a San Luis, digo, es mi segunda casa. Digo, yo ahí viví 10 años, Ricardo. Me retiré, llegué en el 2000 y jugué hasta el 2004. Y después cuando me retiré, seguí viviendo ahí hasta el 2010, 2011. Entonces, digo, fueron 10 años que viví ahí. Tengo muchos amigos, la gente, como dices tú, me reconoce mucho. Y es mi segunda casa. Entonces, digo, yo siempre voy a estar agradecido a San Luis, a todo el equipo donde he estado, por la oportunidad que me dieron, tanto a mí y principalmente a mi familia. Y agradecer a toda la gente, principalmente a mis compañeros, en este caso a ti, ahí que fuiste parte importante de mi paso por el fútbol. Y bueno, entonces yo lo único que queda de uno es darle la gracia a Dios, porque me dio la oportunidad de lograr mi objetivo, que era ser jugador profesional. Y bueno, y después de junto con diferentes compañeros en diferentes etapas, lograr cosas importantes. Pepe, lo único que queda es que ojalá pronto podamos compartir un asado de tira de esos que tú hacías y con un buen vino y un poquito de coca, que eso me lo contagiaste tú. Mucha gente después me dice, no, pero ¿cómo coca con vino? Yo les digo a la gente, no, yo también decía lo mismo, pero fue un compañero uruguayo que me puso en este y ya no paré más. Ahorita, a menos que sea muy buen vino, no lo mezclo con coca, pero con un asado me quedé con esa de coca con vino y ya no lo cambié más. Espero lo compartamos pronto. Tuvimos una apuesta que ya no sé quién ganó. Como te dije antes de la charla, pago yo un asado y tú pagas el otro. ¿Te golpeaste la cabeza que no te acordás? ¿Qué fue lo que apostamos? No, yo creo que ¿qué resultado era? Creo que era un Uruguay-Venezuela, ¿no era? O algo así. ¿Y cómo fue el resultado? No, yo creo que nosotros le ganamos. O sea, canadura, ¿querés? Sí, no me acuerdo bien. Pero bueno, Pepe, gracias por estar. Un abrazo, se te quiere y saludos siempre y ojalá nos veamos pronto porque el fútbol seguramente nos va a unir más adelante. Dale, Ricardo, gracias a vos por tomarte la molestia de hablarme. Bueno, tú sabes que Dios es grande y si Dios quiere, en un lazo muy corto nos volveremos a cruzar en alguna parte del mundo a través de esta maravilla que es la pelota y bueno. Y nos sacaremos las ganas de ese asadito que está todavía pendiente. Te mando un abrazo grande, cuídate mucho y siempre te tenemos presente con la familia. Y saludo a todos los compañeros de San Luis. Abrazo.